Venimos trabajando muy fuerte acá en la Avenida Avellanea, que es un ícono para nuestro municipio, la avenida más importante eh, que tiene nuestro distrito por la cantidad de autos, de gente y de comercios eh, que habitan esta zona. El intendente Andriotti decidió transformar este lugar para mejorarle la calidad de vida eh, a los comerciantes, para que el centro comercial de la Avenida Avellanea, que es el centro comercial más grande de la zona norte, acordemos que son 47 cuadras, eh, de comercios uno al lado de otro, de las dos manos, se colocaron ya más de 40.000 baldosas, las que ustedes pueden ver, la baldosa San Fernando, en color rojo y gris, se colocaron más de 7.000 metros eh, de, eh, de hormigón, porque se hace un piso, todo un fondo de hormigón con hierro, eh, se pusieron más de 10 cuadras de cordón nuevo, se hicieron los bulevares nuevos, la parquización nueva, hemos plantado palmeras, buxus, un montón de, de parquización nueva para que luzca más lindo, mejor, más saludable, eh, hemos colocado más de 50 cestos, más de 50 barandas para discapacitados, todas las cuadras tienen... Este, la subida para discapacitados que no la tenían, pero el intendente siempre le pide a todos los vecinos que cuiden, ¿no? Todo lo que se hace acá es de los vecinos, así que le pido colaboración, que cuiden los árboles, que cuide la parquización, que cuiden las veredas, para tener un municipio cada día más lindo. ¿no?